Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos todos ustedes a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de Kevin Roldán. El regreso de Kevin Roldán a la música urbana con fuerza. Viene con colaboraciones, viene soltando temas nuevos y creo que este es el regreso triunfal de Kevin Roldán. Recordemos que él estuvo desaparecido por mucho tiempo de la música, ya que se desunió los productores de su compañía discográfica y también por escándalos. Así que hoy vamos a hacer todo un resumen de lo que ha pasado con su carrera musical, por qué se alejó de la música y cuál es su actualidad a día de hoy. Pues viene con fuerza, viene con colaboraciones, viene con todas las ganas de corregir los errores que cometió en el pasado. Así que quédate en el video. Kevin Roldán, el artista colombiano, inicia su carrera musical en el año 2013, firmando con la compañía discográfica Capital Music, que lo llevó a la fama lanzando temas y colaboraciones con Maluma, Nicky Jam, entre otros artistas de su país muy pegados. Años más tarde de iniciar su carrera musical, se le vio manchado por escándalos con Cristiano Ronaldo, cuando el Real Madrid pasaba por su peor momento. Pero estos escándalos no frenaron el avance en su carrera musical, ya que gozaba de popularidad y aprovechó para lanzar muchas canciones y hacerse más conocido. Hubo rumores que él tenía un tema con Daddy Yankee llamado Ruleta Rusa, el cual no salió debido a muchos factores y problemas que estaban pasando en ese momento. En el año 2018, sus productores, parte de Capital Music, se separan y él se toma un pequeño descanso porque todavía seguía manteniendo contrato con una network que manejaba la distribución de sus temas en plataformas digitales. Es por eso que él no podía sacar temas adicionales a los que estaban, ya que sus productores se habían separado y pues ellos decidieron no autorizar lanzar temas bajo su nombre a Kevin Roldán, ya que aún todavía mantenía contrato con la compañía Capital Music, y pues él decidió tomarse una pausa y esperar que termine el contrato para lanzarse más adelante como independiente. Estas cosas le suceden a muchos artistas, ya que prácticamente de un momento a otro desaparecen y pues por líos internos en su compañía discográfica a veces se separan y no pueden sacar más música. Terminado el contrato, Kevin Roldán vuelve como artista independiente, lanzando un álbum, pero este no fue de la mejor manera. En ese entonces, él pensó y decidió dedicarse de lleno a trabajar en su proyecto musical, a corregir errores que en el pasado había cometido y a ser una nueva persona, lanzando dos temas que fueron muy pegados, Bebé y PPP. Prácticamente lo ubicaban de nuevo en la palestra de la música urbana. Luego de estos temas muy exitosos lanzados, la distancia y la falta de colaboraciones lo mantenían con bajo perfil en la música urbana nuevamente. En el año 2020 las cosas le iban yendo mejor, ya que fundó su propia compañía discográfica llamado King Records para firmar y lanzar música bajo su sello discográfico. Proyecto muy importante para mi carrera, que es mi sello discográfico King Records, el cual estamos apoyando a artistas nuevos, raperos nuevos que son relevantes. Tengo también muchas ganas de poder seguir dándole música a la gente. Yo creo que este es mi verdadero comienzo. Yo creo que hoy, este mes, estos días del nuevo momento de Kevin Roldán, yo creo que es el verdadero comienzo de mi carrera y estoy muy contento porque me siento en el 0%, o sea, me siento que estoy empezando mi carrera a pesar de la trayectoria y los años, siento que estoy en el 0% y siento que tengo demasiado que dar, así que estoy sin parar, la verdad, trabajo prácticamente a las 24 horas por ahí, 19. Además que anunciaba que el cantante Maki era parte de su sello discográfico. El mismo año lanzó su álbum Buff con colaboraciones de artistas de su compañía discográfica. Esto es el regreso de Kevin Roldán con mucha música para este 2021. Creo que está con todas las ganas de volver a ser uno de los artistas colombianos más exitosos. Pues muchos sabemos que posee un gran talento y con disciplina lo puede lograr.
Creo que Kevin Roldán aprendió de sus errores, maduró y viene con fuerza en la música, pues se habla de colaboraciones con artistas muy pegados en este momento y también tiene un tema en colaboración con De La Ghetto que está muy bueno. Creo que Kevin Roldán se está reivindicando y viene con fuerza a tomar su posición en la música. ¿Qué opinas tú sobre este tema? ¿Crees que Kevin Roldán realmente se vuelve a pegarse como antes? Déjame en los comentarios tu opinión sobre este tema. Espero que te haya gustado el video. Conmigo será hasta el próximo video.